Bueno, pues soy Pili Riarte, soy la promotora del proyecto de Hobeto Bizi. Comenzamos como una tienda de productos de ayuda para gente mayor y dependiente y hemos evolucionado hacia, además de mantener la actividad principal esta, hemos evolucionado y tenemos ortopedia y consulta de podología ahora mismo. Soy Idoia Zabaleta, soy coreógrafa, vamos a decir que soy de danza contemporánea, si bien la manera en que yo entiendo la danza contemporánea o las prácticas coreográficas son de una manera así como expandida. Cuando nos apuntamos a este proyecto, yo en principio lo que solicité era un poco ayuda porque habíamos crecido un poco como inconexas las tres actividades, ¿no? Y un poco de conexión interna, un poco de cohesión nos faltaba. Un negocio incipiente, nuevo, que surge en pleno momento de crisis y entonces en realidad lo que ellos tienen, o sea, el lugar donde están ahora, lo que se presentan para trabajar conmigo es un lugar de problema en relación a cómo trabajamos juntos, la presión que tenemos en relación a esta crisis, más desde una cosa más casi afectiva. La gente que venimos de las artes escénicas, estamos muy acostumbrados a los procesos de colaboración, o sea, cualquier pieza que pones en marcha, cualquier proyecto que llevas en marcha siempre es con toda una cantidad de personas, ¿no? Entonces digamos que para mí ha sido como poner, lo que he utilizado ha sido esas herramientas de negociación, de colaboración, de estar juntos, de decidir juntos, de conflictuar. Hemos hecho primero ponernos cada uno en el lugar del otro, de las tres personas que trabajamos, cada uno ponernos en el puesto del otro y un poco controlar un poco lo que le pasa al otro cuando, ¿no? en su puesto de trabajo, digamos, ¿no? Se ha establecido como todo un sistema de charlas que van a hacer, ¿no? Una serie de palabras, ¿no? De establecer alianzas con una serie de otros agentes próximos alrededor, una serie de charlas informativas para trabajar mucho de esa manera muy cercana y próxima con asociaciones que puedan interesarse o puedan tener un interés o por la ortopedia, por la podología, por la rehabilitación, por la calidad de vida de las personas en general, ¿no? Igual como yo cuando me apunté era un momento problemático para mí, yo creo que esto ha sido como una especie de impulso, de decir, es verdad, tengo todo esto y igual no lo estaba ni viendo por el mal momento que estaba pasando, ¿no? Y bueno, pues sí, ha sido como clarificador sobre todo. Bien. Es bonito, o sea, hay una sensación que me llevo bonita siempre en estas experiencias, es como ver cómo compartir así claramente, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulo y con muchísima generosidad, tanto miedos como deseos, como incertidumbres, como inquietudes, ¿no? Compartir eso, ¿no? Te lo doy, tú me lo das, compartimos tal, eso pues ya cataliza un proceso de creación conjunto, ¿no? Una capacidad de estar juntos, que para mí es una cosa en la que trabajo mucho, ¿no? La capacidad que tenemos de estar juntos, lo que supone de ayudarnos los unos a los otros, ¿no?